Ladies and gentlemen, the performance is about to begin. May we remind you that video recordings and photography are not permitted. Please ensure that all mobile telephones are disconnected. Thank you for your cooperation. Please take your seats. Hacer. Tengo mis motivos y tengo sueños que cumplir. Así que no vuelvas más a decirme lo que tengo que hacer. Es mi vida, ¿sabes? Y pienso vivirla a mi manera. Ni tú ni nadie va a arrebatarme lo único que es mío. Tengo claro cuáles son mis objetivos y lucharé por ellos. Quiero ver mis sueños hechos realidad. Y sí, voy a cometer errores, porque ni tú ni nadie va a quitarme el enorme placer de hacerlo. ¿Acaso crees que he venido a esta vida para ser como tú? Voy a vivir mi vida a mi manera.
siente sus zapatos. ¿Alguna vez te pusiste un zapato pequeño y caminaste un buen tiempo con él? La verdad, uno no decide dónde está, no sabe el zapato que le incomoda, solo lo sabe el que lo está sufriendo. Es una situación muy incómoda, tanto que uno llega a ponerse de mal humor, esperando con ansias el momento en que finalmente nos quitamos los molestos zapatos. Observamos a alguien desde fuera que se encuentra en dificultades o situaciones difíciles, no sabemos lo que está sintiendo, pero nos permitimos el lujo de emitir juicios o opiniones. Pero al igual que el zapato te aprieta, paradójicamente, puede ser tu mejor zapato. Nadie lo sabe, nadie conoce tu alegría, nadie conoce tu sufrimiento. Thank you.
Al que juzgue mi camino, le presto mis zapatos. Tú lo ves a tu manera, y yo a la mía. Esto ha sido así desde el principio de los tiempos. Debemos aprender a convivir todos los días. Y si vieras lo que yo veo, y yo viera lo que tú ves, encontraríamos la manera. Pues sé que somos distintos, aunque por dentro somos iguales. Y un día descubrirás que jugamos al mismo juego. Si te pones en mis zapatos, ¿crees que tendrías otra perspectiva? Hoy quiero mostraros mi pequeño gran secreto, la danza. Tan solo una excusa para volar, sentirme libre, romper los límites de la gravedad. No, no siento dolor, puedo girar, volar e incluso impactar contra el suelo. Y no, no siento dolor. Hoy quiero responder vuestra pregunta. Thank you.
¿Por qué siempre parece que todo el mundo tiene mejores planes para mí? Solo intento enderezar mi vida a mi manera. Y si al menos me escucharas, quizás llegue el día en el que no solo seré para ti un ser humano insignificante, sino esa persona que quiere hacer las cosas a su manera. Tu forma es tan válida como la mía. Tendrás otra perspectiva si te pones en mis zapatos. Ha ha ha!
Los estados de ánimo viven en el trasfondo desde el cual actuamos. Las diferentes épocas del año, los días de la semana, diversos momentos de nuestras vidas tienen la capacidad de teñirlo y condicionarlo. Por ello, no somos responsables de él, pero sí somos responsables del tiempo que decidimos permanecer anclados en él. Estoy cansada de levantarme para escuchar todos los días lo mismo. ¿Cómo tengo que hacer esto, aquello? Comerme siempre la misma comida y a la misma hora, sin tener ni siquiera un segundo para ser yo. Madre ha estado cocinando durante muchas horas, así que tienes que comer. A ver si piensas un poco en lo que haces. ¡A comer! ¡Ya! ¡Vuelve a sentarte en la mesa! ¡Joder! Pepa, ¿dónde está? Abre la puerta. Pepa, Pepa. Pepa, ¿dónde estás? Pepa.
Sabemos que la Tierra es redonda, pero nuestra percepción diaria nos dice que es plana. Sabemos que el horizonte tiene un límite, pero subimos más alto para ver más lejos. Sabemos que el tiempo no se detiene y constantemente miramos la hora. Sin darnos cuenta, permanecemos encerrados en el círculo cerrado de nuestro punto de vista y nuestra pequeña rueda de costumbres. Yo creo que hemos venido aquí para luchar por nuestros sueños, no para vivir una rutina como forma de vida. Somos seres excepcionales y solo si creemos en algo y queremos que ocurra, ocurrirá. Tenemos que perseguir nuestros sueños, no verlos como algo utópico, sin sentido. Si sienten un impulso de hacer algo grandioso que te motive a continuar adelante, a seguir viviendo hasta haber cumplido tus sueños, no lo dejes marchar. La mayoría de personas te van a decir que tú en la vida jamás podrás ver tus sueños hechos realidad. Hay que asumirlo, pero solo te lo dirán porque ellos son incapaces de cumplir sus sueños y de lanzarse a lo desconocido. Nuestras vidas son forjadas por sueños. Lo que somos y dónde estamos hoy es el resultado de sueños hechos realidad. Cada edificio que ves, todo, surgió de la imaginación de alguien. Detente y piensa. Cada cosa que tocamos es el resultado de un sueño hecho realidad. No dejes que nada ni nadie te desvíe del camino a la felicidad. Estamos determinados a no permitir que nadie nos robe nuestros sueños. Felices. Felices sueños. Thank you.
vida es una tragedia en primer plano, pero una comedia en el plano general. ¿Te resbalaste y caíste en público? No, no viste el cristal tan limpio que dividía el escaparate. ¿Y qué bien disimulaste cuando, pensando en tus cosas, fuiste a encontrarte justo con esa farola? Muchas veces, las situaciones que nos provocan ansiedad, vergüenza, rabia, tristeza, con el tiempo y la distancia, cambian, transformándose en escenas de pura comedia, llegando a ser anécdotas favoritas que contamos una y otra vez. Para apreciar el humor de una buena situación, lo que debemos hacer es tomar distancia, dar un paso atrás y ver la perspectiva más amplia. La vida suele ser como una prenda de vestir. Cada persona se amorda lo que le toca vivir. No podemos pretender mover las fichas que no nos corresponde jugar, dejando de lado las nuestras, corriendo el riesgo de perder la partida y fracasar, tan solo porque nunca valoramos lo que tuvimos y solo estuvimos pendientes de lo que hacían o dejaban de hacer los demás, para comparar y quejarnos, sentir envidia o renegar. Por eso, antes de burlarnos, criticar o señalar, hay que saber ponerse por un instante en los zapatos de los demás, para saber lo que sienten y piensan, sin pretender nunca saberlo. Saber lo que el otro vive, sin comparar, sin juzgar, nos ayuda a no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan. Se fortalecen los lazos de amistad, se permite que surja la confianza, que nos valoremos unos a otros y logremos alcanzar la humildad. Cada cual tiene su propia historia. La tuya es tan interesante como la mía. Así que no vivas dando explicaciones. Desnudaros al mundo. Mostrar quiénes sois. Sentir el tacto del suelo, la humedad, el frío o el calor. Porque lo único que nos une a todos es vivir descalzos. Thank you.
Pepa. ¿Qué? No sabes cuál es el zapato que me incomoda. ¿Qué es lo que me pone de buen o de mal humor? Pero aún así, te permites el lujo de emitir juicios u opiniones. Sí, y cada uno hace las cosas a su manera. Que si río, que si lloro, me enfado. ¿Qué más da? Tan solo son estados de ánimo. A veces me pregunto, ¿pasará cuando la vida se convierte en una rutina? Estamos acostumbrados a observar una situación determinada pensando que lo que percibimos es la realidad absoluta. ¿Sabes qué? A veces deberíamos apreciar el humor de una situación, dar un paso atrás y ver la perspectiva más amplia. Al fin y al cabo, no todo aquel que me mira puede verme, ni todo el que cree conocerme sabe quién soy. Thank you.